Bueno, la campaña se hace todos los años en la detección de diabetes y presión arterial. La campaña se hace en San Carlos Norte, se hizo el día lunes, ayer ya aquí en nuestra sede se ha hecho y hoy los estamos haciendo otra vez aquí, en la sede de 14 a 16 horas, se hace, en todos los lugares. El próximo sábado lo hacemos en la vecinal Estanislao López, también de 14 a 16, y mañana jueves lo hacemos en San Agustín. San Agustín es la localidad que el Club de Leones de San Carlos Centro incorporó como para trabajar ya en todas las actividades que hace el club. Esta es una campaña que se viene realizando desde hace muchos años ya, ¿no es cierto? Sí, esto de hace muchos años ya. Yo hace más de 11 años que estoy y ya se realizaba, pero creo que tiene más de 30 años seguro que se viene realizando. Así que todos los años en octubre la programamos y la vamos realizando. Aparte de este tema que tiene que ver con la salud, ¿qué otros temas aborda el Club de Leones? El Club de Leones tiene 5 causas globales, que son la diabetes, visión, cáncer pediátrico, medio ambiente y hambre. ¿Y cómo puede hacer la gente, aquellos que estén interesados en participar, en acercarse? Porque hay mucha gente que por ahí le interesa colaborar. ¿Cómo pueden hacer para acercarse al Club de Leones? Sí, la verdad que eso es muy interesante la pregunta, ¿no es cierto? Y sería muy interesante que se acerque la gente al Club de Leones, que hable con cualquiera de los miembros del club, y bueno, o conmigo, cualquiera, no hay problema. Que quieran colaborar o trabajar en el club, se puedan ser socios. En estos momentos somos 21 socios, así que bueno, pagamos una cuota que después va una parte para la internacional y otra parte para la distrital, para nuestro distrito, que son 6 provincias.